tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Nuevamente saludándolos con mucho gusto, su amigo, servidor, Iván González. Y como ya es costumbre, estamos repartiendo, compartiendo el link. Y bueno, ahora vamos a enfocar un poquito más para arriba, aunque no se vea tanto el avión. Ok, sí, nos acompaña el señor Boeing 747, Airbus 320 o algo por el estilo. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Nuevamente, con todo el gusto de siempre. Es un placer para mí estar con ustedes en esta transmisión. Hoy vamos a hablar la última parte, la parte final, el tema final de este tema que empezamos hace dos programas. Empleado emprendedor, parte 3 o parte final. Con eso concluimos este tema. Afortunadamente ya no vamos a hablar más al respecto, nos vamos a enfocar en otros temas, ¿verdad? Y bueno, como platicábamos la semana pasada, haciendo un resumen así muy rápido, hablábamos de lo que para nosotros significa estar trabajando para un empleado, para una empresa, perdón, para una entidad federativa, ya sea con el gobierno, ya sea en la empresa privada, o en un... como empleado en un negocio, cualquiera de estas puede ser, ¿no? A lo mejor es tu caso que estás trabajando el día de hoy como un empleado y ya tienes por ahí en mente el hacer algo diferente, el emprender, el... Ya, estaba terminando de compartir nuestro link. Ya tienes en mente a lo mejor dedicarte a otra cosa. Es bastante, bastante sano que si no estás a gusto o si ya estás pensando algo diferente en donde te encuentras el día de hoy, bueno, pues sepas que sí hay una opción, sí hay posibilidades. No requieres estar si tú no quieres como empleado. Muchas de las veces que, o muchas de las razones por las cuales a veces hemos tomado la decisión de emprender, de hacer algo diferente, es porque tienes ideas que no puedes aplicar en el trabajo que desempeñas el día de hoy, o a lo mejor puede ser de que no te guste tener un jefe, es una razón de las más comunes, no te gusta cumplir horarios, levantarte siempre a la misma hora, entrar a la misma hora, tener un horario de salida, o no te gusta seguir órdenes, no te gusta, o sea, no es porque seas... No es porque seas una persona que no acata órdenes, que no acata instrucciones. Simplemente no es de tu gusto recibir órdenes, recibir instrucciones. Y esa es un tema, una circunstancia válida para que puedas emprender y ejercer empezar tu propio negocio, tu propio proyecto. También a lo mejor puede ser el caso que no te alcance el dinero, requieres más dinero. Y sobre todo, mira, yo creo que es algo bien injusto. Si tú tienes una mentalidad como emprendedor, una mente de emprendedor, y aunque no la tengas, ojo, los emprendedores no solo nacen, también se hacen. Si tú crees que donde estás trabajando no se te permite explotar, detonar tu creatividad, esas virtudes que a lo mejor tienes, tus grandes ideas. Muchas veces los emprendedores somos hasta soñadores, soñamos despiertos, soñamos dormidos y empezamos a generar muchas ideas en nuestra cabeza. De esas ideas, pues a lo mejor únicamente llevamos al cabo el 20%, ¿no? Pero somos una máquina generadora de ideas para proponer nuevas soluciones, resolver nuevos problemas allá afuera. Si eres de esas personas que tiene sueños de proyectos, despierto y dormido, bueno, pues... eres parte de nosotros, de los emprendedores. Solamente que pues, muchas veces somos emprendedores de closet porque no nos animamos a dar el siguiente paso. Entonces, si en tu trabajo no se te permite detonar, exponencializar la creatividad a través de las ideas que tú mismo conoces, que van saliendo de ti, bueno, pues entonces creo que te estás desperdiciando en ese trabajo donde estás el día de hoy. Llámale empresa, llámale sector gobierno o llámale dentro de un negocio de alguien más, ¿no? Estás trabajando para alguien más. Todo este tipo de situaciones pues van a permitir que, o no van a permitir que tengas una plenitud como empleado.
seguramente pues, has escuchado y es muy cierto, ¿eh? Ningún empleado puede, ningún empleo te va a hacer rico, ningún empleo puede hacerte rico, y más aún libre. Así tengas el mejor sueldo, así tengas el mejor cargo, así tengas la mejor gerencia, bueno, pues tú como empleado lo único que estás haciendo es vender tu tiempo y no puedes generar más tiempo. Recuerda que el tiempo es la materia prima que tú ofertas, que tú ofreces a donde tú trabajes. Desafortunadamente, como ya lo habíamos platicado, pues únicamente el día tiene 24 horas. No puedes generar más tiempo, no puedes generar esa materia prima. Y últimamente me ha tocado platicar con algunas personas que me dicen, ¿sabes qué? Es que ya tomé la decisión, ya voy a emprender. Ok, mira, el primer consejo que te podemos dar nosotros, los que ya estamos del otro lado, si el día de hoy estás empleado, estás trabajando para alguien más y quieres emprender, no dejes tu trabajo, no lo dejes todavía, no hasta cuándo, hasta que tengas la seguridad de que tu proyecto demanda más tiempo de ti. ¿Por qué? Porque pues el día de mañana digo, no quiero que empiecen a responsabilizarnos a nosotros, ¿no? Que regularmente así pasa. No, es que sabes que iba, yo ya dejé mi trabajo y el proyecto no jaló, el negocio no ha funcionado, yo ahora me quedé sin trabajo. No, mira, yo te puedo aconsejar, si tienes un trabajo hoy, no lo dejes, pero no porque no lo dejes, no significa que no vas a ponerle empeño a tu proyecto, que no le vas a dejar horas libres para que puedas hacer una inversión de activo mental, generando ideas, generando un plan de negocios, haciendo un estudio de mercado. Y un estudio de mercado no es en un documento grande, no, simplemente en tu libreta, en tu cuaderno. Déjenme silenciar la computadora, por favor. Ya está. Si estás como empleado el día de hoy, únicamente date tiempo libre. Date una hora, date dos horas, date tres horas de tu tiempo durante el día para que puedas ir construyendo en papel tu proyecto o construyendo aquí. Ya que lo tienes aquí, tienes que aterrizarlo en papel. Hablábamos la semana pasada y antepasada. Hoy en día hay muchos trabajos, muchos proyectos que puedes desarrollar sin necesidad de invertir. Puedes vender cigarros, puedes vender puros, puedes abrir una tabaquería virtual en la red, en tu localidad, o inclusive puede ser a nivel global, exponencial. ¿A qué voy con esto? Pues en las diferentes plataformas comerciales que ya hemos platicado de ellas, Mercado Libre, Amazon, Best Buy, etc. Tú puedes empezar un negocio sin ni siquiera tener la materia prima, sin ni siquiera tener el producto que vas a vender. Y eso puedes hacerlo mientras estás trabajando. A lo mejor tú trabajas para Liverpool, eres contadora, administradora de Liverpool, una cadena, una firma muy importante. Pero en tu haber, pues tienes otras ideas, quieres hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque requieres generar más ingresos. O porque requieres más tiempo libre. O porque requieres potencializar las ideas que tienes aquí. Entonces, puedes empezar hoy, ¿sí? Hoy lo puedes empezar. Recuerda que hay por ahí una frase que se conoce mucho en este ámbito de los coaching y eso, dice, nuevo momento, nueva oportunidad. El nuevo momento es cualquier momento. No te esperes a que salgas hoy a las 6 de la tarde para empezar a idear tu negocio. No te esperes a que sea lunes o martes o fin de semana o vacaciones o año nuevo. No, el nuevo momento es en cada momento. ¿Qué quiere decir? En cada momento tú puedes tomar la decisión de empezar a emprender. Si eres empleado, pues ok, no dejes tu negocio, pero no le restes importancia al proyecto que vas a emprender. Y ponte una fecha límite, dependiendo del tamaño de tu proyecto, que tú puedes decir, en 3 meses yo voy a renunciar. ¿Por qué? Porque entonces en 3 meses mi proyecto va a requerir de mi presencia, va a requerir de más horas de mí en el proyecto. Pueden ser 3 semanas, pueden ser 3 meses, pueden ser 6 meses. No te vayas a metas más largas. 6 meses para mí es una meta muy larga. Yo creo que una meta prudente oscila entre los 3 y los 4 meses. No más, no menos. Porque es el tiempo perfecto para que tú puedas aterrizar tu proyecto, empezarlo, encaminarlo. Y sobre todo que vayas viendo cómo va evolucionando en cuanto a la inversión de tiempo que requiere de ti. Negocios, muchos. Y muchas personas
que nos conocen el día de hoy, siempre me hacen la misma pregunta. Me dicen, ¿qué negocio es el que tú me recomiendas? Y la respuesta no es mía, no la estoy inventando, yo simplemente la estoy tomando de alguien más que la escuché. Y yo, mira, el negocio más rentable va a ser el que te genere libertad, el que te genere entretenimiento, el que puedas disfrutar día y noche. Ese es el negocio que yo te recomiendo. Nunca te voy a decir, ah, pues pon una agencia de viajes o pon un lote para vender coches usados, o a lo mejor ponte a hacer quesadillas, o ponte a hacer pancita, ponte a hacer menudo, o ponte una combi que transporte gente de un pueblo a otro. No. El mejor negocio que puedes poner, el que yo te recomiendo, es el que disfrutes al máximo. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a permitir entregarte a tu proyecto. Si de entrada tú pones un negocio que no te gusta porque crees que te va a dar a ganar dinero, mejor no lo pongas. Estamos hablando de emprendedores primer impacto, no sé cómo decirlo. La persona que por primera vez va a poner algo, un proyecto en forma, el emprendedor de primera mano, ¿no? Porque pues, a lo mejor hay emprendedores que, bueno, ya tienen uno, dos, tres negocios o varios proyectos en su haber, o ya quebraron varios proyectos y siguen en el intento. Para ese tipo de emprendedores, bueno, pues a lo mejor se les va a sugerir otro tipo de proyectos, ¿no? Ellos simplemente ya tienen aquí en la cabeza una proyección de lo que quieren o de lo que no quieren, hablando específicamente de proyectos de emprendimiento. Entonces, el mejor negocio que yo te recomiendo pues, es el que disfrutes. Encuentra conocer. Yo creo que esa es la gran tarea ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que disfrutas hacer? Y no es necesariamente cocinar o hacer ingeniería o poner una línea de combis o una estética. No. ¿Qué te gusta hacer a ti? ¿Qué te permite entregarte? Y estamos hablando de, no de la acción, sino de el sentir. Si a ti te produce tranquilidad, plenitud, satisfacción, servir a los demás, entregarte a los demás a través de un negocio, pues busca un negocio que te genere ese sentimiento. Un ejemplo, a lo mejor no vas a ser el cocinero, no vas a hacer quesadillas, pero vas a ser mesero. O a lo mejor vas a poner una volcanizadora y vas a atender directamente a tus clientes, a tus prospectos de clientes. O a lo mejor vas a poner una estética y tú no sabes cortar el cabello, pero vas a contratar a alguien que corte el cabello. Pero por el simple hecho de tú estar ahí, atender a las personas, ponerles, no sé cómo se llama, la batita, la toallita, lavarles el cabello, X. Si eso a ti te permite disfrutar lo que estás haciendo, se vale. No importa que no seas peluquero, puedes poner una peluquería o una estética. Recuerda que, pues, ¿qué vas a hacer? Pues vas a contratar a alguien que sí sepa hacerlo. Y a lo mejor me vas a decir, sí, pero no tengo para la inversión. Pero si es tu caso que estás trabajando el día de hoy sigues recibiendo un sueldo. Hay que hacer un sacrificio dentro de toda esta parte del emprendedurismo. Si hoy recibes un sueldo, bueno, pues con ese sueldo, date la tarea de contratar a la persona que va a cortar el cabello en tu futura estética. O de contratar al barbero, no sé cómo se diga el día de hoy, que va a cortar el cabello y arreglar la barba en tu próxima peluquería. ¿Tú vas a estar ahí? Sí. ¿Cómo? Bueno, pues atendiendo, viendo qué hace falta, sirviendo una taza de café, un vaso con agua. Tú eres el dueño, sí, no eres el peluquero. Pero no quiere decir que no puedas poner una peluquería. Si a ti te llenes, te satisface el contacto cliente-cliente o con las personas que van a entrar a tu establecimiento, bueno, pues entonces ya encontraste el negocio perfecto para ti. A lo mejor a ti te gusta ver a la gente contenta después de probar algo, una comida. Pero si no eres cocinero, no pasa nada. Vas a contratar a una cocinera que prepare el alimento o el guiso o el platillo que tú quieres vender. ¿Cómo le vas a pagar a esa cocinera? Pues a través de tu sueldo, el sueldo que estás recibiendo hoy porque sigues trabajando. Recuerda, no renuncies, pero pues si hazte un sacrificio, sobre todo un sacrificio financiero, donde a lo mejor vas a requerir
apartar un poco de ese sueldo, sacrificando a lo mejor algunas cosas, ¿no? La ida al cine, la salida con los amigos, una cena, no sé, tú sabes cuáles son los gastos que tú manejas. Pero sí puedes hacerlo y puedes empezar hoy mismo, no te esperes a mañana. Recuerda que cuando estamos como empleados únicamente buscamos cierta seguridad, seguridad financiera, pero que es una seguridad que no es real. ¿Por qué? Porque al final del día tú te estás alquilando hoy. Y tú te alquilas 8 horas al día o 10 horas al día y a cambio de eso recibes un sueldo. Y obviamente como estás recibiendo un sueldo, tú requieres resolver situaciones, entregar resultados. Si no resuelves situaciones o si no entregas esos resultados, pues bueno, desafortunadamente, lamento decir que te vas a quedar sin trabajo porque no se está dando ese intercambio recíproco. Tú recibes un sueldo a través de tu tiempo y del resultado que obtiene tu empleador a través de tu tiempo. Siempre y cuando muestres resultado y lo vayas mejorando, tú vas a tener un empleo seguro. Pero ¿qué pasa en el momento que dejas de ser eficiente, que dejas de ser eficaz o simplemente que no cumples con los resultados? Bueno, pues te van a dar las gracias. Y entonces pues vas a requerir buscar un nuevo empleo donde una nueva persona que te alquile. Llámale empresa, persona moral, o llámale persona física, llámale negocio. Vas a requerir de un empleador. Perdón, estaba viendo unos mensajitos. Y entonces, sí es importante que sepas, ¿no? Que la seguridad que quieres tener el día de hoy, el día de mañana no la vas a tener. Al final del día tú estás alquilando tu tiempo y no puedes generar más tiempo. Para ti, como empleado el día de hoy, tu materia prima es el tiempo. ¿Y qué requieres para generar una materia prima? Pues más tiempo, pero si estás empleado, pues no vas a poder generar más tiempo. O sea, no puedes generar algo que no está disponible para ti. Y bueno, en resumen, cuando eres un empleado, pues tú vendes tu tiempo. Así de sencillo, te alquilas. Pero ¿qué pasa cuando das el salto? Platicábamos en programas pasados, pues ahora vas a dar el salto y vas a poner un negocio. Y a lo mejor te conviertes en autoempleado o empleado autónomo, como tú quieras verlo. De entrada, sí es más prometedor que estar como empleado. Sí, es mejor, sí, definitivamente. Pero esto no significa que ya seas emprendedor. Esto es peor que ser emprendedor. ¿Por qué? Porque entonces tú eres esclavo de tu propio negocio. No tienes un negocio, grábatelo, sino un empleo con forma de negocio. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor, en este caso, a lo mejor yo soy peluquero. Puse mi peluquería. Y yo estoy atendiendo personalmente a mis clientes. Pues no vas a darte cuenta en el momento en el que veas que ya eres un esclavo de tu negocio, que tienes que abrirlo a las de 10 de la mañana, a 8 de la noche, a 9 de la noche, y que si tú no estás para atender a tus clientes, las cosas no se van a generar los resultados que tú esperas, no se van a generar las ventas que tú esperas. Tú como autoempleado de tu propio negocio, empiezas a adquirir una personalidad de que si tú dejas de trabajar, el negocio también deja de generar. Estás en el paso intermedio para convertirte en emprendedor. Aquí, ¿qué es lo que sugerimos nosotros que ya estuvimos como autoempleados? Bueno, pues empezar a crear un sistema para no ser víctima del trabajo. ¿Por qué? Porque el día de hoy, pues, se sigue pensando como empleado. Cuando estás como autoempleado, la mentalidad no ha cambiado. Sigues pensando como un empleado. Haces todas las tareas de un empleado. Y lo peor de todo que empezamos a autoengañarnos y empezamos a creer que nadie es mejor que nosotros para realizar dicha actividad. Y eso no es cierto. Al final el negocio te va a demandar. Ay, muchísimas gracias, Diana, que estás al pendiente, a Cori con el programa. Y al final del día, el negocio te va a requerir mucho tiempo de ti. O sea, va a exigir de ti que si tú no estás presente, las cosas no van a salir. Que si tú no estás presente, se van a perder clientes. Que si tú no estás presente, van a dejar de llegar clientes. Esta es una fase muy, muy cruel, porque tú crees que estás como emprendedor. Tú crees que tienes un negocio, pero no es cierto. Hay que ser bien realistas. Y ojo,
autoempleado. Tú que estás como autoempleado atendiendo tu propio negocio el día de hoy, lamento decirte que no posees un negocio, no tienes un negocio, tienes un empleo con forma de negocio. Y no es un negocio, ¿por qué? Porque no te da generar dinero sin que tú no trabajes. Si tú no trabajas, no generas dinero. Y esa es una parte muy importante que si no aprendes a verla el día de hoy, mañana puedes pasar una semana, un mes, un año, 5 años, 8 años como autoempleado. Y lo único que va a pasar es que te vas a desgastar, a cansar, más en todos los aspectos, en todos los sentidos, porque pues el negocio siempre va a estar dependiendo de ti. Ojo, ser autoempleado no es ser emprendedor. ¿Qué hay que hacer nosotros como autoempleados el día de hoy? Aprender a delegar, subcontratar expertos. Con eso estás del otro lado. Aprender a delegar significa conferir ciertas actividades a otras personas. Personas que a lo mejor crees que no lo van a hacer mejor que tú, pero darles ese voto de confianza para que tomen decisiones, para que se equivoquen, para que la rieguen, pero para que crezcan, para que aprendan a través de sus errores. Tú vas a saber hasta dónde puedes permitir errores, qué tipo de errores puedes absorber, pero sí es importante, sí es imprescindible que delegues y que dejes que se equivoquen, porque solamente de esa manera van a crecer y tú vas a permitir saber a quiénes tienes abajo de ti para que lleven tu negocio a que se convierta en un negocio que deje dividendos para ti. Lo importante es que el negocio siempre deje dividendos para ti. No puede ser que estés como autoempleado, le pagues a tus empleados y tú no te pagues. Esa es la primera regla. Tú debes de generar tu ingreso. Tú debes de generar tu sueldo semanal, quincenal, diario, como tú quieras verlo. Hay por ahí un fundamento espiritual, universal. No se puede dar lo que no se tiene. Si no estás bien primero tú, va a ser muy complicado que puedas estar bien con todos los demás financieramente hablando. Rocío, muchas gracias también por estar al pendiente. Y yo pienso lo mismo, no sé en qué momento me da tiempo, pero lo estamos haciendo ahorita, en este momento, es en vivo el programa. Y procuramos que así sea cada semana. Y bueno, entonces, tú que estás como autoempleado, bueno, nada más aprende a delegar y subcontrata expertos. Ten la confianza, no tengas miedo a que vas a perder dinero si contratas gente más capacitada que tú. Yo creo que es ahí donde tu negocio puede empezar a despuntar, a no depender de ti y a trabajar mejor que si tú estuvieras dentro de tu negocio como autoempleado. Contrata gente, hablando de una estética, puedes contratar a personas que corten el cabello, que tengan mejores habilidades que tú. No importa que te cobren más caro, no tengas miedo. Nosotros siempre como emprendedores, uno de los grandes temores que sin duda tenemos es el pensar, no, bueno, ¿y qué tal si no tengo para la nómina? Porque, bueno, es un trauma no tener para la nómina. Yo creo que a muchas personas nos ha pasado y nos quedamos con ese miedo, con esa psicosis. Es que si contrato a alguien que gane más, pues no voy a tener para pagarle. ¿Cómo le voy a hacer? ¿No? Así como arriesgaste para poner tu negocio como empleado, pues vas a arriesgar de la misma manera para que ese negocio te convierta a ti en un emprendedor. Un emprendedor que te permita no estar en el negocio y que este no deje de generar dinero. Ese es el objetivo para que nos convertamos en emprendedores. Entonces, subcontrata expertos, contrata personas que corten mejor el cabello, que hagan las cosas mejor que tú. A lo mejor te van a pedir 500 pesos más a la semana. Dáselos. Eso se va a ver reflejado en las ventas que vas a generar en tu negocio. A lo mejor no sube el nivel de ventas, pero va a subir el nivel de satisfacción con tus clientes. Ahora imagínate que tú tienes una persona que corta el cabello mejor que tú. Bueno, únicamente estás supervisando. A lo mejor vas a tener que poner algunas herramientas adicionales en tu negocio, como cámaras, como una impresora de tickets, de pedidos, no sé. Vas a empezar a cuidar otro tipo de cosas, pero no a cuidar la calidad del negocio, del corte, porque si contratas a un experto, si subcontratas a un experto y delegas todas las actividades que tú haces el día de hoy, a ti te va a permitir enfocarte en sistematizar el negocio, que esa es la parte final de este tema. Bueno, y ya una vez que delegas y subcontratas expertos, en ese momento te estás convirtiendo en un emprendedor o empresario.
que esa es a la parte a la que queremos llegar. Sí, puede ser que parezca inseguro, mucho. Puede ser que parezca arriesgado, más. O sea, mucho, mucho, muy arriesgado, sí. Mucho, muy inseguro, porque no sabes qué va a pasar. No sabes si vas a tener para pagar los sueldos, para pagar la renta, para pagar los CFE, para pagar el internet, para pagar el teléfono, los servicios básicos con los que cuentas. Pero las grandes ventajas que vas a tener aquí, no vas a depender de otro como cuando eras empleado, ni tampoco vas a depender de ti mismo como cuando eras autoempleado. Recuerda que como empleado dependes de tu patrón. Y cuando eres autoempleado, dependes de ti mismo para lograr el éxito. Si tú trabajas, se generan ventas. Si no trabajas, no genera resultados. Como emprendedor no es así. ¿Por qué? Porque se genera un sistema. Un sistema, pues ya que subcontrataste personal, que ya delegaste actividades, acuérdate que todo lo tenemos que aterrizar en papel para generar un sistema. Este sistema te va a permitir a ti ingresos variables sin límites. ¿A qué voy? Poniendo el ejemplo específicamente ahorita de una peluquería. Ya aprendiste a trabajar con una estación, con una persona, con un peluquero, con una persona que corta el cabello. Ah, bueno, pues si esta persona ya está trabajando bien y ya aclientaste el negocio a través de lo que hace esta persona, no a través de la persona, ojo. Ahí no nos confundamos. Muchas veces luego cuando tenemos una persona que hace muy bien su trabajo, nosotros mismos lo hacemos que se convierta en una persona indispensable. Y recuerda, fundamentos principales o no sé cómo decírtelo, fundamentos universales también en un negocio, todos somos requeridos, pero nadie somos indispensables. Nadie es indispensable, ni el dueño, ni la que limpia las oficinas, ni el mejor contador, ni la mejor gerente, ni el mejor peluquero, o la mejor cortadora de cabello, el mejor chofer en una combi. Nadie es indispensable. Esa es una parte que tú tienes que cuidar mucho para que tu sistema no se desequilibre, para que el sistema pueda proveer los ingresos sin límites que tú quieres. ¿Y por qué le llamamos un ingresos variables sin límites a través de que ya pusiste un sistema, una estética en forma? Porque ya pusiste una estación, habilitaste, contrataste a una persona, a un peluquero, a una estética, una estilista, no sé cómo se le llame. Bueno, pues a lo mejor tienes un local de 4x4 donde hay lugar para 3 estilistas. Bueno, pues empieza con una. Mientras tú atiendes la segunda estación, vas contratando la segunda, dejarlas en la segunda estación, mientras tú atiendes la tercera estación de estilista o de peluquero. Estamos hablando de ejemplos. A lo que voy, una vez que generas el sistema para la primera estación, pues únicamente es replicarlo a la segunda estación, a la tercera estación, o incluso franquiciarlo o venderlo. Una franquicia que es cuando es estética, la puedes reproducir en otros lados. Hoy en día hay muchas estéticas que son franquicias. Y venderlo, puedes venderlo también como esa estación número 2 o número 3, tú puedes alquilarla. ¿Sabes qué? Yo te alquilo la estación, un ejemplo, 300 pesos al día. Los cortes que tú quieras hacer durante 8 horas. Haya trabajo o no haya trabajo, tú estás alquilando, pero en ti estuvo a clientar el lugar. Obviamente tú como dueña, ya no estás 24 horas ahí, no estás 10 horas al día ahí, pero a lo mejor estás media hora al día, una hora al día, o 3 horas a la semana, 2 horas a la semana, revisando, supervisando que todo fluya, que el sistema funcione conforme tú lo dejaste. ¿Y por qué no ir perfeccionando el sistema? Cuando empezamos con esa parte de poner el negocio, repito, no es para ganar dinero, es para que lo disfrutes y sobre todo para que puedas servir a los demás a través de cubrir una necesidad, de resolverles un problema. En automático tú vas a ganar dinero por eso. O sea, esa es una ley inquebrantable. Cuando tú le resuelves el problema a alguien más, hablando de empresarios, de emprendedores, en automático tú vas a recibir dinero a cambio. ¿Por qué? Porque le resolviste un problema. ¿Cuánto dinero va a llegar para ti? Es lo que, para lo que tú estés programado en recibir.
A lo mejor te van a llegar 100 pesos diarios, o 1,000 pesos diarios, o 10,000 pesos diarios. Va a depender de esa programación mental que tú tengas para los dineros, que ya lo hemos platicado en otros temas. En conclusión, cuando disfrutas más, ganas más. Cuando disfrutas más lo que haces, vas a ganar más en lo que estás haciendo. Hablando específicamente de dinero, pero bueno, paralelo a esto van a llegar muchas satisfacciones. Elogios de la gente, de tus clientes, de tus propios colaboradores, trabajadores. Tienes que hacer lo que más te gusta. El dinero va a llegar después, va a llegar solo, pero sí va a llegar. Como emprendedor ya en tu negocio, pues busca la satisfacción propia y la ajena. Hoy te pregunto a ti, ¿en qué momento estás tú hoy? ¿En qué rol estás tú hoy? ¿Como autoempleado? ¿Como empleado? ¿Como emprendedor? ¿En qué parte estás? ¿En qué parte estás de esto que hemos platicado? ¿Dónde te encuentras hoy? Y la última pregunta es, ¿estás realmente en lo que tú quieres el día de hoy? Y si no, bueno, pues muévete, o sea, no pasa nada. A todos nos ha pasado que ni siquiera sabemos dónde estamos, ni qué queremos, ni nada, pero de repente llega el cachazo, ¿sabes qué? Ya no quiero ser empleada de gobierno, quiero hacer un negocio. ¿Cómo? No sé, pero voy a hacer un negocio. Perfecto. Ese es el coraje, la determinación y la decisión que se necesita para arrancar, para empezar algo. A lo mejor todavía no sabes ni qué vas a empezar, pero ya tomaste la decisión. Y bueno, una vez que tomas esa decisión, confía en dos cosas que eres tú. Una, tu talento, y dos, los proyectos o necesidades que puedes cubrir. Y ya, tú vas a elegir tus horarios, tú puedes elegir tus clientes, tú puedes elegir tus proyectos, tú puedes elegir qué trabajos hacer, qué trabajos no hacer. Eso te va a dar una confianza que no conoces, te va a dar una seguridad que no conoces, y no solo como autoempleado, también como emprendedor. De repente, cuando tú empiezas a hacer trabajos, cualquier tipo de trabajo, le vamos a llamar proyecto a cualquier producto, bien o servicio, venta, lo que tú estés haciendo. Cuando ya hiciste algo bien, ¿por qué? Porque nosotros los emprendedores sabemos hacer las cosas bien. Ese es también un fundamento básico. Nada más hay dos maneras de hacer las cosas. Una es como Dios manda. Si no lo estás haciendo como Dios manda, es que no lo estás haciendo bien. Si no lo estás haciendo bien, quiere decir que no estás dando lo mejor de ti, tu máximo esfuerzo por realizar una actividad, una tarea, un proyecto, un servicio, etc. Entonces, vas a tener dos armas bien poderosas, que son estos trabajos o proyectos que a lo mejor ya pudiste entregar, y tu talento. Eso te va a permitir elegir a tus clientes, elegir el tipo de trabajo que quieres hacer, elegir tus horarios. Y ojo, ahí sí es bien diferente elegir a quién vas a atender, a qué hora y por qué, que estés esperando a que llegue alguien, y que si tú no estás, no generas, como cuando estamos de autoempleado, y que incluso tienes que dar más barato, y tienes que salir a volantear, y tienes que hacer muchas cosas adicionales, extras, que no son malas, pero a lo mejor si lo estás haciendo porque no cuentas con el talento que se requiere para el negocio que pusiste, y la experiencia en alguno de las cosas que ya hayas entregado, bueno, pues te va a costar muchísimo trabajo. No quiere decir que sea malo que lo hagas, pero te va a permitir, no te va a permitir esa libertad de elegir tus nuevos clientes, de elegir el trabajo que pretendes realizar. Yo creo que ahí sí hay que tener como que mucha atención en saber si realmente estás haciendo lo que quieres hacer. Y bueno, ya hoy en día, que lo platicábamos en el programa pasado, y hoy ya nos acostumbra una estructura muy robusta, muy grande, en algún negocio. Un ejemplo, en empresas. Hoy las empresas han cambiado. Empresas pequeñas, micros pequeñas, a lo mejor medianas. Empresas que a lo mejor eran de 100 empleados, el día de hoy están operando con 40 empleados. ¿Qué quiere decir? Se hicieron más ligeras. Empresas que llegaban a tener 40 empleados, hoy trabajan con 20 empleados, 15 o 20, 25 máximo. Están vendiendo lo mismo, están entregando lo mismo, pero aligeraron la estructura. Hoy el consejo es de que sí mantengas una estructura pequeña, ligera, pero muy eficiente.
¿Cómo vas a conseguir eso? Bueno, pues quédate con las piezas claves en las áreas de tu empresa. Hablando de un negocio específicamente, pues a lo mejor antes un negocio, no sé, lo atendían 12 personas, 10 personas, un restaurante. Pues a lo mejor puedes hacer eso con 6 personas. ¿Por qué? Porque vas a eficientar, te vas a volver más eficiente. O si estás en un negocio todavía más chiquito, donde puedes tener una estética el día de hoy, hablando de estaciones, con 4 estaciones, pero puedes tener únicamente 2 estaciones propias. ¿A qué me refiero con esto? 2 personas que sí van a recibir un sueldo de ti, y otras 2 estaciones las vas a estar rentando, las vas a estar alquilando, pero que al final te van a estar metiendo ingresos a tu negocio. Este proyecto de rentar las estaciones en tu estética es un proyecto en el que puede ser relativamente ambicioso, arriesgado, sí, porque vas a depender de la calidad de la mano de obra que ofrecen en las 2 estaciones que tienes libres. Pero es una estructura ligera para ti, porque a lo mejor tú nomás le pagas nómina a 1 o a 2 personas, y 2 personas más están trabajando, generando dinero para ti, ingresos pasivos. Tú no haces nada, lo único que tienes que hacer es estar al pendiente de que el sistema funcione, de que el sistema trabaje. Entonces, hasta en un negocio tan sencillo, no quiere decir que sea fácil, ¿eh? Un negocio sencillo como una estética, bueno, pues se convierte en una estructura muy pequeña, muy ligera, porque tienes a 4 personas, pero nada más a 1 le pagas nómina o a 2, los otros 2 alquilas las estaciones. Obviamente tú ya hiciste la inversión. Eso pasa también mucho con consultorios. Hay edificios el día de hoy con consultorios dentales, clínicas completas, con consultorios para doctores. Rentan la estación, rentan el consultorio para un dentista 2 o 3 durante el día. Rentan el escritorio, rentan la recepcionista, rentan la silla del dentista, los taladros, todo el equipo. Desconozco, no sé de dentistas, pero todo el equipo que tiene un consultorio dental se renta. El día de hoy tú lo puedes conseguir en 5,000, 6,000, 8,000, 12,000 pesos, dependiendo de qué tan equipado esté y de la zona donde se encuentre. Imagínate, a lo mejor tú como emprendedor empezaste como dentista en tu consultorio, pero ya decides dejar de trabajarlo, o al menos ya no vas a estar ni solo, vas a estar 4 horas o 3, y el tiempo restante vas a rentar tu consultorio dental a dentistas que quieran trabajar ahí. Obviamente, pues tú vas a seleccionar con quién trabajar, ellos van a ser tus clientes. Tú te puedes dar el lujo de seleccionar tus clientes y qué tipos de trabajos quieres hacer con ellos o que ellos hagan en tu consultorio para ti. Hay muchas maneras de hacer ligera la estructura, la estructura de una empresa. Hoy no requieres una empresa grande, hoy requieres de una gran empresa. Hoy no requieres un negocio grande, hoy requieres un gran negocio. Lo pequeño es hermoso, hablando de esto de proyectos de negocios. La grandeza interna de cada uno de los colaboradores, ahí está una belleza que muchas veces no podemos ver por nuestras creencias de que un negocio chico no es funcional, no es operativo, no es rentable. Hoy te puedo decir que una estructura pequeña, ligera en tu negocio o en tu empresa, eso es lo más hermoso que pueda haber. Los micronegocios, los nanonegocios, negocios muy pequeñitos de una persona, o los negocios en casa. Y todos tenemos acceso a esto, siempre y cuando pues estemos bien definidos en lo que queremos hacer. Y recuerda, lo que queremos hacer es disfrutar del proyecto, disfrutar del negocio. Y bueno, ya después te puedes ir diversificando. A lo mejor empezaste en tu estética y pusiste una estética, pero puedes tener diferente tipo de negocios, productos para diferentes clientes. Y ten en cuenta, tu facturación o tus ingresos por ventas no van a subir porque vas a tener más clientes, sino porque vas a seleccionar mejores clientes. A eso queremos llegar todos los emprendedores, los empresarios. Al final del día no es aumentar la facturación anual, porque pues, en lugar de 10 clientes voy a llegar a 20. En lugar de... Estoy contestando un mensaje que me está llegando. Perfecto. En lugar de tener a lo mejor
100 clientes al año. Antes las empresas, no, solo vamos a buscar subir nuestra cartera de clientes un 20%, ahora vamos por 120 clientes. No, no es así. Ahora vamos a seleccionar esos 100 clientes, 60 clientes, los mejores clientes, y nos vamos a enfocar a ellos. Tu facturación va a crecer por eso, no por el número de clientes, sino por seleccionar a tus mejores clientes y trabajar con ellos. Obviamente ofreciéndoles el cubrir la necesidad que ellos requieren, porque por eso se acercan con nosotros. Y bueno, eso te permite estar dentro de ahora lo que es el área de ser emprendedor o ser empresario. Pero ¿qué pasa? Ya estás de este lado, ya eres un emprendedor, ya eres un empresario. ¿Qué sigue ahora? Bueno, pues tienes que generar más ingresos pasivos o desiguales. Un ejemplo, los ingresos pasivos son aquellos que te van a generar un dividendo sin que tú estés, porque para eso somos emprendedores, por eso no nos vamos a quedar con el primer proyecto, con el primer negocio. Vamos a generar más negocios fuera o dentro de este mismo, porque ojo, tú puedes diversificarte más productos en el negocio que ya tienes, o puedes sistematizarlo y generar una réplica de ese mismo negocio a dos calles, o a tres calles, o a dos colonias, o a dos estados de la República. La meta para nosotros, ¿sabes?, como emprendedores, como empresarios, es eso, generar ingresos pasivos o ingresos residuales, como quieras llamarle. Los ingresos pasivos son aquellos que mientras duermes, generas dinero, mientras estás descansando. Y bueno, los lineales ya los platicamos antes, tienes que estar presente para que se genere dinero. No nos interesa generar ingresos lineales como empresarios, como emprendedores. Nos interesa generar ingresos pasivos, porque eso es lo que nos va a permitir tener la libertad que tanto estamos buscando. Yo te puedo decir un ejemplo. Yo por ahí lo leí en algún libro, las escaleras mecánicas. Esas escaleras mecánicas que hay en el metro de la Ciudad de México, que hay en los centros comerciales. Imagínate que es una escalera que va hacia arriba, va hacia abajo, va bajando. Si tú tienes ingresos lineales, esa escalera que baja, y yo te digo, súbete al primer piso, te va a costar mucho trabajo subir porque la escalera va bajando. Pero ¿qué pasa con los ingresos pasivos, los que te dan a ganar sin que tú estés presente? Imagínate que ahora tomas una escalera que sí está subiendo, una escalera mecánica, y tú empiezas a subir. Bueno, vas a subir mucho más rápido con menos esfuerzo. En la primera, que son los ingresos lineales, los que requieren de tu presencia, te vas a cansar mucho. Y en el momento que te canses, la escalera te va a bajar y vas a estar en el mismo lugar de donde empezaste, así de sencillo. Los ingresos pasivos, aunque te canses, te puedes detener, pero la escalera sigue subiendo, subiendo, subiendo. Aunque tú te detengas, vas a llegar al primer piso. ¿Por qué? Porque los ingresos no dejan de generarse. Es un ejemplo, a lo mejor muy sencillo, pero así es es lo que pasa con los ingresos pasivos, que no dependen de tu presencia, y los ingresos activos o lineales que requieren de ti. Y bueno, hablando de ingresos pasivos, podemos poner muchos ejemplos, ¿no? A lo mejor eres escritor y escribiste un libro y vas a recibir regalías por tu libro. Eso ya es un ingreso pasivo, porque no depende de que sigas escribiendo libros. Los libros se van a vender y tú vas a recibir dinero por cada libro que se venda. A lo mejor en los seguros, que está muy de moda en GNP, Seguros Monterrey, comisiones por cartera de clientes en estos seguros. Todos estos vendedores te convencen, te meten a que compres un seguro de vida, un seguro de retiro, un seguro de gastos médicos, etcétera, etcétera. Y eso en automático le genera a ellos, sin hacer nada, una comisión cada año que el asegurador les va a dar a estas personas. Eso también es un ingreso pasivo. A lo mejor un comercio online, en la web, un www, vas a vender un producto, vas a vender un servicio. Tú no tienes que hacer nada y se está vendiendo. Puedes hacer un libro, efectivamente, me está escribiendo aquí Monse, las tragedias de la vida, ¿sí? Escribe un libro y recibe regalías por ese libro. Créeme que muchas parejas o muchas personas tóxicas y no tóxicas lo van a comprar, te lo aseguro. Puedes también a lo mejor obtener comisiones por dar referencia de otros negocios que ni siquiera son tuyos. Negocios de conocidos
un ejemplo, una refaccionaria, una vulcanizadora, una empresa que vende maquinaria, un restaurante al que le llevas clientes. ¿Sabes que yo te voy a traer clientes y me das el 30% de lo que consuma? O te voy a traer clientes y me das el 15% de lo que se compre en tu negocio. Yo como propietario del negocio te voy a decir sí. Entonces, tú puedes empezar a recibir comisiones sin invertir en nada. Luego me dicen, es que no tengo dinero para invertir. Pues no requieres dinero, requieres la decisión de hacerlo. Si tú vives en tu comunidad y tienes acceso a turismo, llámale Teotihuacán, llámale alguna zona arqueológica, y no arqueológica, puede ser cualquier parte de la República, tú ve y habla con restauranteros. Oye, te voy a traer clientes. Cada cliente que traiga, quiero que me des el 10% de comisión. Nadie te va a decir que no. Luego muchas veces a nosotros nos da pena porque van a decir, no, estamos pidiendo limosna. No, no estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo comisión para generar ingresos pasivos. Y tu tarea va a ser convencer a las personas de que entren a ese negocio a comer. Es un negocio que no es tuyo, aclaro. Pero por el simple hecho de dar referencia y meter a clientes a estos negocios, desde un restaurante hasta una empresa de venta de maquinaria, incluso una agencia de coches, ¿eh? Cualquier tipo de negocio, por eso tú puedes recibir comisiones y se convierte en un ingreso pasivo para ti. Porque cada vez que ese cliente vuelva a comprar o vuelva a ir, tú vas a recibir dinero por la venta, aunque tú ya no lo lleves. De eso se trata, generar ingresos pasivos. A lo mejor otro ingreso puede ser que hagas un curso online. Llámale de inglés, llámale para cortar el cabello, para poner uñas, para diseñar páginas web, para sembrar agave, sembrar mezcal, para cosecharlo. Un curso para herrar caballos. Algo tan común que a lo mejor puede llegar a ser, ¿no? O bueno, un curso online para jugar. No quiero poner un nombre de un videojuego, pero de un videojuego actual. Fortnite, que ya es muy viejo, ¿no? Pero y abres tu canal de YouTube y das los trucos y les dices cómo pasar, etc. Y vas a vender ese curso online, a lo mejor en 20 pesos, o en 200 pesos, o en 2,000 pesos, dependiendo del tipo de curso. Y nada más se trata de que inviertas tiempo, las primeras 2, 3, 4, 6 horas, lo subas a la plataforma y deja que se venda. Ahí estás recibiendo otro ingreso pasivo. Muchas gracias, Sara, por estar al pendiente, mi gran colega aquí de Acústica Radio. Gracias, estoy recibiendo ahí tu manita de saludo. A ver, déjenme hago un comercial muy rápido. Yo más quiero ver cómo andamos en Facebook, porque de repente luego me llegan comentarios y me quedo bien clavado y no los contesto. Pero no, hoy estamos muy relajados todos, que bueno. Este es que hace frío, al menos aquí está haciendo frío donde yo estoy. El hacer un curso online y venderlo, también estás haciendo ingresos pasivos. Recuerda, como emprendedor, como empresario, una vez que ya sistematizaste tu negocio o tu proyecto, el siguiente paso es crear muchas fuentes para ingresos pasivos. A lo mejor tienes una casa, compraste una casa, la puedes alquilar, ese es otro ingreso pasivo. A lo mejor hiciste música, hiciste un software, hiciste una patente, de ahí vas a recibir dinero. Y a lo mejor carteras de clientes como en los seguros, pero también con los bancos, clientes que a lo mejor pueden meter a la bolsa de valores. Todo eso te va a generar un ingreso pasivo. Y bueno, pues obviamente una franquicia. Imagínate que sistematizaste también tu programa, tu negocio, que ahora puedes franquiciarlo. Franquiciarlo es como Chili's, un ejemplo, ¿no? Las donas estas, las Krispy Kreme, ¿no? Son franquicias. Los helados creme, no, muchas cosas. Hay infinidad de franquicias el día de hoy. Tú las compras y cuando tú compras la franquicia, ya te dan recetas, te dan proveedores de materia prima, te dan cómo hacerlo, te dicen cómo seleccionar al personal, te dan todo, únicamente para que tú pongas el negocio, hagas la inversión, pongas el local, rentes el local en este caso, o lo pongas propio como tú quieras, y empiezas a trabajar una franquicia. Tú, por el simple hecho de comprar una franquicia, empiezas a generar dinero como emprendedor,
pero la persona que te está vendiendo la franquicia empieza a ganar dinero cada vez que se vende una franquicia, sin hacer nada. ¿Por qué? Porque ya hizo un sistema de su negocio. Son ejemplos de ingresos pasivos, entre muchos, muchos, muchos más. A lo que voy, entre más ingresos pasivos tienes, más fuentes de ingresos puedes generar. Así de sencillo. Recuerda que cuando empezamos de empleado a autoempleado, o de autoempleado, sí, de empleado a autoempleado, pues lo hicimos con nuestros ahorros. Íbamos ahorrando el 10% de nuestro sueldo y con eso para poner un negocito. Llámale chico, mediano, grande, del tamaño que tú quieras. Pero ya como emprendedor, para dar el paso siguiente de emprendedor a empresario y de empresario a inversionista, para generar más fuentes de ingresos tenemos que generar muchos ingresos pasivos, porque son los ingresos que nos van a permitir seguir generando proyectos, seguir generando negocios, seguir generando ideas. Y de eso se trata. Y recuerda, no lo hacemos por el dinero, lo hacemos por cubrir una necesidad y por servirle a los demás. Les platicaba yo la vez pasada, ¿no? Que a lo mejor sí hay un primer artículo de la Constitución del Universo. Si existiera una constitución, el primer artículo de esa constitución diría sirve a los demás. Cuando tú lo haces con esa intención, todo va a llegar. El proyecto va a jalar, el personal va a llegar, el personal que requieres, y solito va a empezar a fluir. Obviamente, pues, vas a tener a cambio de todo eso dinero, que esa es la parte interesante del gran juego de nosotros los emprendedores. Y bueno, yo te puedo sugerir que a lo mejor tengas una fuente nueva de ingreso pasivo cada año, que cada año te des a la tarea de generar un ingreso pasivo distinto al que ya tienes como emprendedor. Se requiere de un trabajo inicial, una inversión de capital, y después de esto, pues puedes generar los proyectos que tú quieras. O sea, si tú estás en la estética, vas a estar 3 meses, una inversión para habilitar 2 o 3 estaciones más. O a lo mejor si decides poner una línea de combis que conecten a 2 localidades, bueno, pues vas a estar los primeros 3 meses, vas a invertir un trabajo, tiempo, esfuerzo y la inversión de capital. Ya después el negocio va a crecer solo, debe de trabajar solo para que puedas ir generando nuevas fuentes de ingresos pasivos. Acuérdate, repito, eso es bien, debes de grabártelo bien, la materia prima de la vida es el tiempo. O sea, tu tiempo como empleado, tu tiempo como autoempleado, tu tiempo como emprendedor, tu tiempo como empresario. Sí puedes ahorrar dinero, puedes bajar costos, puedes hacer lo que tú quieras, pero no puedes ahorrar tiempo. Entonces, invierte en tu tiempo, porque cuando el tiempo se pasa, no regresa, se va para siempre. No es como el dinero que lo perdiste y va a regresar, o la materia prima que se echó a perder y compraste más, ¿no? El tiempo no va a regresar. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo el día de hoy? El tiempo es un recurso limitado. Así como el helio, con lo que se inflan los globos para estos que van, que se elevan, que con los que ponen las cartas a los Reyes Magos, el helio es un recurso limitado en este planeta. Es un breviario cultural y comercial. El día de mañana que se termine el helio en el planeta Tierra, se acabó. O sea, se acabó para forever, porque no hay más helio, no hay de dónde sacarlo, es un recurso limitado, como el petróleo, es un producto no renovable. Van a pasar siglos para que, o milenios, para que nuevamente haya descomposición de fósiles, bla, 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 y se genere más petróleo. El helio desconozco si pueda generarse después de muchos años, de cientos o miles de años. Yo hasta donde sé el día de hoy, se termina el helio, no hay más helio en el mundo. Lo mismo el tiempo, se termina el tiempo y no va a haber más tiempo. El tiempo que ya pasó, ya nunca lo vas a recuperar, ya no es posible recuperar ese tiempo, ¿no? Pero bueno, no te preocupes por eso. El secreto en el negocio es amar y divertirse. Cuando haces eso, cuando amas lo que haces y te diviertes, el dinero va a llegar solo. O sea, ten la confianza, ten la seguridad de que así va a ser. Y bueno, si ya tienes un sistema, mejora lo que ofreces, es decir, el producto o el servicio, mejóralo y mejora el modo en que lo ofreces. Esto
te lleva nuevamente al sistema. El sistema lo vas a estar mejorando, 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 mejorando. Todo el tiempo vas a sistematizar y vas a estar en un proceso de mejora continua. ¿Para qué? Para que puedas mejorar el producto que estás ofreciendo y el modo en que lo estás ofreciendo, que es tu sistema. Después de esto, vienen las réplicas, puedes franquiciarlo, puedes replicarlo o incluso puedes venderlo. Y venderlo, pues ya lo dejas operando y lo das al precio que tú quieres, porque es un sistema que ya está trabajando solo, no depende de ti, y que le va a dar a ganar dinero a las personas que te lo van a comprar. Entonces, a lo mejor un negocio donde invertiste 50 mil pesos, después de un año, sin temor a equivocarme, lo puedes vender en 3 o 4 veces más. ¿Por qué? Porque esa inversión la va a recuperar el cliente que te lo compre en 18 meses, y es un negocio muy atractivo. Que siempre y cuando sigan llevando el sistema, siguiendo la supervisión del sistema que tú les dejaste, no va a haber fracaso. ¿Por qué? Porque ya está comprobado, ya está consolidado, ya está clientado, siempre y cuando se siga llevando el sistema. Eso es bien importante. Cualquier dueño que deje de manejar o que deje de llevar el sistema y que permita que salgan cosas fuera de, o que se metan cosas nuevas que no están dentro de tu sistema, bueno, pues van a mover el negocio, lo pueden tambalear y puede dejar de aclientar. Y negocios, pues hemos visto muchos negocios así, como de repente escatiman en materia prima, o escatiman en la calidad, en la garantía, en el gusto, etcétera, y los clientes se pierden, o en la constancia. Un ejemplo muy claro, hay estéticas que abren 6 días a la semana en tal horario, pero si una de esas estéticas de repente deja de abrir un día o a horarios diferentes, bueno, pues tú como cliente, a lo mejor el primer día sí está cerrado, regreso mañana, el siguiente mes, chinga, otra vez está cerrado, vengo pasado mañana. Y vas a preguntar, oye, ¿estaba cerrado? Sí, es que nos confiamos, nos cansamos, nos enfermamos. Pero la tercera ocasión, la tercera visita que veas y que está cerrada, vas a buscar otra. Aunque aquí te cortan el cabello muy bien, vas a buscar otra, porque entonces vas a empezar a ver a dónde pueden atenderte a la hora que tú quieras. ¿Por qué? Porque se perdió la constancia del negocio en cuanto a estarlo abriendo en los mismos horarios. Pero bueno, es sistematizar. Tu emprendedor, empresario, si ya tienes un negocio, tu autoempleado, conviértete en emprendedor. Hay que delegar, hay que subcontratar a expertos. Y tu empleado, conviértete en autoempleado a través de empezar a aterrizar el proyecto que traes en mente. Si te da miedo hacerlo solo o sola, pues acércate a alguien, empiézalo con alguien más. Muchas veces luego entre 2 o 3 personas como que se da un poquito más fácil tomar la decisión. Pero ten en cuenta que el negocio va a depender de ti, no de las otras personas. El éxito va a estar en ti. Porque acuérdate, como es adentro, es afuera. Si tú lo haces por servir a los demás, por divertirte, por disfrutarlo, vas a ganar dinero. Si lo haces por ganar dinero, mejor no lo pongas, porque te vas a dar de golpes en la cabeza y no tiene caso que te desgastes. Ya pasamos por ahí nosotros, no tiene caso que también lo hagas tú. Y bueno, cuando tu negocio no te necesite, en ese momento serás libre financieramente. Y eso es lo que buscamos todos. Entre emprendedores sabemos de qué estamos hablando. Buscamos esa libertad financiera, esa libertad que nos permita no estar en nuestros negocios, pero que tengamos la seguridad, que tengamos la certeza de que sí estamos sirviendo a los demás. Llámale clientes, llámale proveedores, llámale a tus colaboradores, a tus empleados. Y eso yo creo que pues, es nuestra principal función, únicamente estar para lo que ellos ocupen, cuando nos ocupen, sin que el negocio nos demande tiempo. Y bueno, yo con esto me despido, ya se terminó, llegamos a la hora de terminar el programa. Muchas gracias por todas las personas que estuvieron al pendiente de la transmisión, las que me mandaron mensaje, aprecio mucho que me acompañen en este programa. Y agradezco mucho a Acústica Radio nuevamente el espacio que nos brinda para hablar de entre emprendedores. Y bueno, pues como ya es costumbre, Steve Jobs, ahí al fondo, creador de Apple, dice, solo aquellos que están tan locos como para pensar que pueden cambiar el mundo, esas personas son las que lo hacen, las que lo cambian. Me despido con eso, su amigo Iván González, y que tengan excelente semana. Hasta luego.